Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por sintonizar este enlace informativo a través de las distintas plataformas de los medios de difusión en la cual las autoridades de gobierno ofrecerán el balance de la atención institucional y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Este viernes, la conferencia de prensa contará con dos momentos. La primera, con el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, el doctor Román Macaya, quienes nos darán el reporte epidemiológico del COVID-19 y la atención de la Caja Costarricense del Seguro Social. Posteriormente, se incorporará el presidente de la República junto a la ministra y ministro de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Desarrollo Humano e Inclusión Social, para anunciar las medidas de fortalecimiento del Plan Proteger para personas trabajadoras afectadas por el COVID-19. Iniciamos con el reporte COVID-19. Cedemos la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Muchas gracias. Especial saludo a doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, y a todos los que nos están sintonizando el día de hoy. Para el viernes 17 de abril tenemos el reporte de 649 casos confirmados por COVID-19 con el rango de edad que se mantiene, o sea que va desde el año hasta los 87 años. Estamos hablando de 312 mujeres y 337 hombres, de los cuales 595 son costarricenses y se reportan 54 extranjeros. Tenemos casos positivos en 59 cantones de las 7 provincias. Por edad tenemos 588 adultos, 31 personas mayores y 30 menores de edad. Al día de hoy se han descartado un total de 6.874 personas y tenemos 88 personas que se han recuperado. Ya tienen el estatus de que el virus no está presente en las pruebas que se han hecho, que recordemos que se ocupan dos pruebas con una diferencia de 24 horas una de otra para catalogar a una persona como recuperada. Estos recuperados están en 32 cantones de las 7 provincias, siendo Alajuela el cantón que más casos ha presentado en estatus de recuperados, con un total de 21 personas. Se contabilizan 4 lamentables fallecimientos, los cuales ya habíamos informado previamente: 2 hombres de 87 años, un hombre de 45 años y un hombre de 84 años. Tenemos 15 personas que se encuentran en estado de hospitalización, están internadas, 10 de ellas se encuentran en unidad de cuidados intensivos, y el rango de edad que se registra actualmente de las personas que están en cuidados intensivos es desde los 44 hasta los 75 años. Hasta el día de hoy se han procesado un total de 9.752 muestras. Muchas gracias, doctor Salas. Escuchamos el mensaje del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, el doctor Román Macaya. Muy buenas tardes y un saludo al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Quisiera hacer 3 anuncios. La primera es que el 4 de mayo vamos a iniciar la campaña de vacunación contra la influenza. La Caja ha adquirido 1.3 millones de dosis para esta campaña de vacunación, y lo que se busca es proteger a niños, adultos mayores, a mujeres embarazadas, y adultos que tengan factores de riesgo asociadas. Esto con miras a reducir el riesgo de la influenza dentro de una pandemia. Personas pueden terminar en una UCI por una influenza, y queremos que la competencia por los recursos, que son los mismos que se requieren para atender una pandemia como esta de COVID-19, se puedan restar de la carga al sistema de salud en la medida de lo posible. Es una inversión importante en estas dosis de vacunas. Se están invirtiendo 6.1 millones de dólares y va a tener una logística de aplicación de estas vacunas que vamos a estar explicando en días futuros, para minimizar
el riesgo de las personas que tienen que ser vacunadas. Y entonces eso les estaremos informando sobre cuál es esa logística de vacunación en un futuro muy cercano. El segundo anuncio es que firmamos ya el contrato de construcción y equipamiento del Centro Conjunto de Radioterapia. El cáncer es una de las enfermedades que más afecta a nuestra población, es de las causas de mortalidad más importantes en el país. Se diagnostican 12,000 casos por año. Hay una posibilidad de todos nosotros, todos los que vivimos en este país, de 1 en 5 de padecer del cáncer antes de los 74 años de edad. Y más o menos el 50% de las personas que son afectadas por el cáncer van a requerir de servicios de radioterapia. Como hemos visto hace 2 años, tuvimos una dificultad en la salida de operación de las bombas de cobalto, y en ese momento la institución tomó la decisión de modernizar todo el servicio de radioterapia con aceleradores lineales. Este centro conjunto va a atender a 1,300 personas con cáncer por año. Tiene un costo de $17 millones y se financia con la ley 9028 de control de tabaco. Y el último anuncio es un tema muy puntual, pero importante para que tomen nota. Ya está habilitado en la página web de la caja el sitio donde pueden solicitar el beneficio de la postergación en los pagos por créditos hipotecarios que tienen con la institución. El link es www.ccss.sa.cr/pensiones. Y ahí pueden descargar el formulario y hay instrucciones sobre cómo proceder con la solicitud de este beneficio de postergar por 3 meses el pago de los créditos hipotecarios si califican para ello. Muchas gracias al doctor Macaya. Comenzamos con un periodo de consultas. Para el doctor Salas, Delfino.cr y CR Hoy consultan. Con los datos revelados ayer, el país ha realizado pruebas a 7,351 personas. Estamos hablando de un promedio de 683 pruebas por cada millón de habitantes. Ese promedio es similar a países que han tenido gran cantidad de muertes como España y Francia, y muy por debajo de países que han logrado achatar la curva como Corea del Sur y Alemania, que con más de 6,000 y 3,000 pruebas por millón de habitantes respectivamente lo han manejado. ¿Cómo valoran esta cifra? ¿Es un tema de recursos o del método autoimpuesto por salud para seleccionar pacientes? ¿Valoran incrementar ese promedio de pruebas por millón? Y también preguntan en la misma línea, desde el sector privado en salud, comentan que el inconveniente para traer más pruebas no es por falta de oferta, sino por restricciones sanitarias que solo el Ministerio de Salud puede levantar. ¿Es así? ¿Han pensado en readecuar las restricciones? Sí, con respecto a la cantidad de pruebas que hemos realizado, recordemos que nosotros hemos hecho una definición de caso que es más sensible incluso de lo mismo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para ir captando. Los alineamientos han ido cambiando, han ido evolucionando y han permitido tener una definición que incluso en este momento lo que se ha considerado personas asintomáticas se pueden encontrar, no todas obviamente 100%, pero sí algunos a través de la definición de caso, además de que hemos hecho una búsqueda muy intensa de todos los contactos cercanos de los pacientes sospechosos y confirmados, que ha permitido un rastreo bastante intenso en toda la amplitud de los casos que han ido detectándose hasta la fecha. Y eso pues justamente nos indica que las pruebas que se han hecho corresponden con la definición operativa, que es bastante sensible y que ya hemos indicado incluso que trabajamos en un incremento en la vigilancia centinela, que son puntos estratégicos en el país, en diferentes zonas, en Los Santos, en Talamanca, en Grano de Oro, en Barranca, y que los resultados, todavía no tenemos el consolidado completo de esta semana, pero los resultados nos indican que no han salido personas positivas por COVID-19 aún. Y recordemos que es una vigilancia paralela, una vigilancia complementaria a la que ya llevamos de la definición de caso.
Con respecto a las restricciones de pruebas, recordemos que en un inicio hemos estado trabajando con lo que son las PCR. Las PCR son pruebas que permiten el diagnóstico, detectan directamente el virus en las secreciones de los pacientes. Esas PCR son las pruebas más confiables y que han, en principio, sido ya valoradas incluso por la misma OMS. Tienen una precalificación muchas de ellas y hemos permitido, a través de la reglamentación que tenemos en el Ministerio de Salud, que esas pruebas se puedan incluso traer a Costa Rica sin el registro sanitario, siempre aportando una documentación básica, pero sin el registro sanitario. Incluso lo hemos extendido para que también puedan ser usadas a nivel privado. Las otras pruebas que también se pueden usar son las que detectan la defensa, los anticuerpos que se desarrollan cuando el virus ha estado presente en el cuerpo. Esas pruebas han habido una oferta increíble, con una calidad que no sabemos en realidad, porque eso pues depende mucho del fabricante y de las condiciones en que se fabrica, y que ya incluso también habíamos indicado que una prueba, por ejemplo, que no tiene la calidad suficiente, lo que puede hacer es confundir más, porque puede arrojar resultados negativos en personas que sí debieron haber estado positivas, o también al revés. Entonces, en ese sentido, nosotros ya tenemos conocimiento de que en las últimas semanas, ya algunas agencias que son agencias estrictas, que son agencias que son consideradas por la OMS, que siguen una rigurosidad importante a la hora de autorizar ese tipo de pruebas, han ido autorizando algunas de ellas. Y eso, pues, esas son pruebas que se usan en otra función, en otro rol, en otra dinámica diferente a las PCR, que son las que estamos usando en este momento, pero que también son complementarias y sirven para ver si la persona ya estuvo expuesta al virus e incluso si desarrolló las defensas necesarias. Y en ese sentido, nosotros ya estamos analizando para la próxima semana poder autorizar este tipo de muestras, siempre y cuando ya hayan sido aprobadas por una agencia estricta, por ejemplo, la FDA de los Estados Unidos o la EMA en Europa. Yo quisiera abordar un poco al tema ya del punto de vista logístico. Como hemos explicado en otras ocasiones, la logística del mundo es muy compleja, y adquirir pruebas en los volúmenes que a veces quisiéramos no es tan sencillo como simplemente tener los recursos y hacer un pedido. Hay tecnologías que tienen prohibición de exportación de ciertos países, donde son unas pruebas que quisiéramos adquirir y no hemos podido por razones ya legales internas de los países de origen. Y hay otras que simplemente se atrasan por la sobredemanda que hay sobre la oferta existente de fabricación, tanto de las máquinas, los equipos que se usan para la realización de las pruebas, como los insumos que son consumidos en esos equipos para cada prueba en sí. Hemos inclusive visto como hasta en el sector privado están teniendo dificultades de adquirir con tiempos definidos las pruebas, y esto es un efecto mundial. Así que no es solo un tema regulatorio, es un tema logístico de sobredemanda sobre la oferta y hasta legal, pero de los países de origen que en algunas tecnologías han prohibido la exportación. El Financiero e Informatico consultan al doctor Macaya. ¿Cuál es la estrategia de atención de las poblaciones indígenas para evitar la propagación del COVID-19? La población indígena es cubierta por la Seguridad Social en nuestro país y tiene todos los mismos derechos a cualquier otro ciudadano en Costa Rica. Tenemos un plan de trabajo del programa de atención de la salud de los pueblos indígenas que se elaboró con el Ministerio de Salud, con el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, y eso se ha implementado. Se han desarrollado una serie de materiales, algunos impresos, otros en video, en idioma de cada etnia indígena, que explican qué es esta enfermedad, este COVID-19, cuál es la estrategia más importante para lograr esa protección, esa prevención mediante el distanciamiento social. Inclusive algunos de esos mensajes se han adaptado culturalmente. En los pueblos indígenas se dice quédese en su territorio, no quédese en su casa.
Y hay este abordaje del plan para los pueblos indígenas está elaborado para los 24 territorios indígenas que existen en el país. Para el ministro Salas, AM Prensa consulta. A nivel mundial ya se registran dos casos de neonatos con COVID-19. El caso más reciente fue en Perú. Los médicos indican que su madre asintomática lo contagió a través de la placenta. ¿Qué conocimiento tiene el equipo sanitario costarricense sobre los casos de contagios por placenta y cuál es el nivel de riesgo que corren los recién nacidos? En el país, la única forma de diagnosticar a un neonato es que muestre síntomas. Bueno, ese hallazgo, sí, justamente ya tenemos dos casos a nivel mundial que se han reportado, porque pues podrían ser perfectamente más casos que no hayan sido debidamente reportados, y es totalmente explicable que ocurra ese tipo de transmisión vía transplacentaria a través de la distribución o la viremia que se puede dar en la mujer, que esa es la presencia del virus en sangre, la madre, y en ese sentido nosotros no hemos tenido todavía ningún reporte al respecto de que una paciente, una embarazada, haya dado a luz en algún momento que haya tenido COVID-19 positivo y que haya hecho esa transmisión. Sin embargo, ya estamos haciendo lineamiento para que eso se vea en un seguimiento al mes en la clínica que tenemos en el Hospital Nacional de Niños en caso de que ocurra, porque por el momento, insisto, no hemos tenido ningún caso. Y en ese sentido también, las pruebas que podamos traer más ya pronto, que van a ser pruebas diferentes de medir la respuesta de inmunológica en el cuerpo, que son justamente las pruebas de IgM e IgG, van a ayudarnos también para hacer ese tipo de análisis, porque no necesariamente el virus se logra detectar en las secreciones salivales. Consulta para el doctor Macaya de Extra Noticias. ¿Cuál es el estado de salud de los menores? De ellos, ¿cuántos están hospitalizados? Bueno, no hay ningún menor hospitalizado en nuestros hospitales. Se le está dando seguimiento a todos los casos positivos en menores por parte de pediatras del Hospital Nacional de Niños y todos están evolucionando sin necesidad de un traslado a un hospital. Están en su casa, así que el estatus actual es que ninguno está en un hospital. Para el ministro Salas, de Noticias Repretel, el cantón de Garabito subió 13 casos en cuestión de una semana y ahora se posiciona entre los 8 cantones con más casos. ¿En esta comunidad existe un clúster importante o cómo se explica el aumento de los casos? Sí, justamente ese aumento de casos se explica básicamente por un clúster y ya hemos indicado que esos clústeres, que son conglomerados, son un grupo de personas que pueden ser incluso de 2 o más. Ya hemos indicado cuando son más de 5 cuál es la cantidad de clusters que hemos tenido, pero eso puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier cantón o distrito, porque los clusters justamente responden a situaciones particulares de convivencia o de trabajo. De este modo, damos por finalizada la primera parte, que es el reporte epidemiológico por COVID-19. Agradecemos al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, el doctor Román Macaya, por el reporte ofrecido. A continuación, se anunciarán los detalles de fortalecimiento del Plan Proteger, que es parte de las medidas que implementa el Gobierno de la República para personas trabajadoras afectadas por la emergencia del COVID-19. Para hacer este anuncio, se incorpora el presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yanina Dinarte, y el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo de LIMAS, Juan Luis Bermúdez. En lo que las autoridades toman asiento, queremos recordarle a la población que toda la información oficial sobre las medidas que toma el Gobierno de la República son comunicadas a través de las plataformas oficiales de gobierno, que están debidamente verificadas, es decir, con el check celeste al lado del nombre de cada institución, que es la información debidamente oficializada. Estamos listos para iniciar con la segunda parte. Escuchamos el mensaje del presidente de la República, don Carlos Alvarado. A continuación, antes de escuchar el mensaje del presidente Alvarado, procederemos a firmar el decreto de creación y reglamentación del Bono Proteger.
previo a la conferencia de prensa, firmó la ministra Dinarte y el ministro Bermúdez, y el presidente de la República hace firma del decreto de creación y reglamentación del bono proteger. Les recordamos que el bono proteger representa un auxilio económico que tiene como objetivo dotar a las personas beneficiarias de un ingreso básico para coayudar temporalmente en la satisfacción de las necesidades básicas de sus hogares frente al impacto socioeconómico provocado por el estado de emergencia nacional debido a la situación sanitaria provocada por el COVID-19. Escuchamos ahora sí el mensaje del presidente de la República. Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven. Buenas tardes a la señora ministra y al señor ministro. Con la firma de este decreto he instruido que se avance con los primeros giros del bono proteger. Es decir, que se procederá con el depósito de los primeros 33,000 beneficiarios del bono proteger. Esto se llevará a cabo a partir de esta firma y esperamos que para el día lunes esto ya haya sido realizado. Eso debe ocurrir a más tardar este día lunes. Y le pido tanto a la ministra Dinarte como al ministro Juan Luis Bermúdez que el día lunes en este mismo espacio puedan dar cuentas a la ciudadanía de cómo avanzó dicho proceso. Repito que con esta firma instruimos no solo la creación de este bono proteger en el marco de la emergencia del COVID-19, sino que ya se avanza con el depósito a los primeros 33,000 personas beneficiarias. Hay que decir que este primer grupo es para cubrir a las personas para las cuales ya tenemos fondos. A este momento, la plataforma proteger.gov.cr tiene registradas ya casi 400,000 personas haciendo peticiones, de las cuales cerca de 300,000 ya recibieron la confirmación de que su solicitud está en trámite y en revisión para ver si califican. Y además decir que para poder cubrir a ese resto de la población, pues solicitamos al Congreso, a los diputados y a las diputadas, como han apoyado al país en otras aprobaciones en días recientes, también pedirles el apoyo para la aprobación de el presupuesto extraordinario y otros proyectos que contienen los fondos que nos permitirán proteger literalmente a muchas personas que han quedado desempleadas o con su jornada reducida a causa del COVID-19. Ya el mecanismo, tanto para recibir la solicitud y ahora para hacer los depósitos, está listo, está en pie, está funcionando. Este será el primer desembolso que podemos esperar ejecutado para el día lunes, cuando la ministra y el ministro darán rendición de cuentas de esta instrucción. Y para poder proteger y cubrir a más personas, estamos a la espera del apoyo legislativo y así poder hacer ese giro de fondos a muchas más personas que hoy lo están necesitando. Le pediría a la ministra Dinarte y luego al ministro Bermúdez que puedan referirse a más de los detalles que hay sobre esta parte de la dimensión social en la que buscamos ayudar a las personas, para que también podamos luego responder consultas de la prensa. Ministra, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes, presidente, y a quienes nos siguen. Es importante reiterar que precisamente estamos partiendo de un presupuesto de 16,000 millones que hemos habilitado con esfuerzos institucionales que ya podíamos hacer para llegarle a esos 33,000 primeros beneficiarios, pero también se hace inminente contar con el presupuesto extraordinario que nos dotaría de 150,000 millones adicionales que a su vez nos permitiría llegar a cerca de 400,000 personas más. Como lo decía el presidente, ya estamos cercanos a llegar a las 400,000 beneficiarios solicitantes del beneficio que ya están en la plataforma, y con más razón necesitamos de estos recursos. Con este reglamento que estamos presentando la tarde de hoy, atendemos no solo la necesidad de tener reglas claras de cara a la ciudadanía en términos de la creación del bono y también de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, sino que también establecemos los mecanismos que estaríamos aplicando no solo para el análisis y la validación de la información de las personas solicitantes, sino también, por supuesto,
ponemos en claridad cuáles son los mecanismos que se estarían ejecutando para la validación, por supuesto también para la priorización de la asignación de los recursos. Esto es muy importante porque buscamos garantizarle a la ciudadanía transparencia en la forma en que estamos actuando, pero también queremos darle transparencia a los órganos de control, tanto a la Asamblea Legislativa como a la Contraloría General de la República y por supuesto a la Defensoría de los Habitantes. Este es un esfuerzo que se hace, por supuesto, en una situación de emergencia, requiriendo no solo responder rápidamente, sino pensando en la realidad humana de muchas personas que al día de hoy ya no tienen ingresos, que por supuesto por una aplicación de suspensión de contrato, por un despido o incluso por estar en una actividad económica informal, dejaron de forma casi que inmediata al inicio de esta emergencia de percibir sus ingresos. Esa realidad humana nos ha llevado no solo a lanzar la plataforma que nos permite garantizar el distanciamiento social, sino que también nos permite generar una respuesta pronta. Por eso nos hemos comprometido a iniciar con estos primeros pagos, pero también nos comprometemos a seguir trabajando para rendir cuentas y, por supuesto, dar confianza para lograr tener estos recursos. La realidad humana no puede esperar. Sabemos que las personas necesitan ingresos para atender sus necesidades básicas y por eso confiamos en la colaboración que los diputados y las diputadas nos puedan brindar para sacar este primer presupuesto extraordinario, que además también se complementaría con otros proyectos que están planteados en la Comisión Legislativa, como el proyecto de combustibles y el proyecto de LINKS, que a su vez también nos permitirían sumar 125 mil millones de colones más, que permitirían cubrir a 333 mil personas aproximadamente. Así que con eso estaríamos tratando de alcanzar a cerca de 790 mil personas que sabemos que frente a esta circunstancia pues podrían llegar a requerir del bono proteger para atender sus necesidades fundamentales. Escuchamos el mensaje del ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, el señor Juan Luis Bermúdez. Hace un mes y 11 días se detectó el primer caso de COVID-19 importado en nuestro país. Hace 8 días anunciamos el bono proteger como un beneficio temporal para atender a aquellas familias y personas afectadas por el cambio en su situación laboral a raíz de la emergencia COVID-19. Y hoy con este decreto estamos cumpliendo 2 objetivos. El primero de ellos es pasar de la fase de análisis de solicitudes a la de pago, de tal manera que en los próximos días las familias que ya pasen por todos los filtros que están establecidos en el programa y todas las comprobaciones de documentación puedan entonces recibir los primeros recursos para atender esas necesidades elementales. Pero el segundo de los objetivos es justo brindar un marco regulatorio específico a la ejecución del bono proteger. ¿Y esto cómo se hace? Esto se hace estableciendo una clara división de las responsabilidades entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Mixto de Ayuda Social, igualmente estableciendo cuáles poblaciones atenderá cada una de las instituciones, cómo se hará el proceso de análisis, cómo se rendirán las cuentas a los distintos órganos de control y de fiscalización, de tal manera que representa entonces esta firma una señal de confianza, no solo para continuar en las tareas que incansablemente están realizando nuestros equipos a fin de llegar a la población lo antes posible, sino también de avanzar en la aprobación del presupuesto extraordinario que está en la Asamblea Legislativa, siendo además esta una señal que había sido considerada prioritaria por parte de los señores y señoras diputadas de la Comisión de Hacendarios, que existiese este marco específico que le dé a la ciudadanía y al resto de instituciones la confianza de que estos recursos públicos que se están poniendo en manos de las instituciones van a llegar a quien más lo necesita y que van a ser bien utilizados y que se va a rendir informe por cada colón que allí se ejecute. Iniciamos un periodo de consultas. La Agencia Española de Noticias EFE consulta: ¿es posible que el Ministerio de Trabajo nos dé un balance sobre cuántas personas se les ha reducido la jornada laboral, suspensión de los contratos o despido, o el número de empresas que han acudido al Ministerio por estas situaciones?
Por supuesto, es importante también rendir cuentas sobre las solicitudes que tenemos muy puntualmente con respecto a la suspensión de contratos o reducción de jornadas. En este momento estamos hablando prácticamente de más de 91 mil personas a las que se les ha aplicado ya sea reducción de jornada o suspensión de su contrato. Son cerca de 4 500 empresas que han planteado esta solicitud, y esto es muy importante resaltar que estas medidas básicamente lo que tienen es el propósito de cuidar el empleo y evitar al máximo la destrucción del trabajo. Así que estamos hablando de cerca de 91 mil personas que hoy no se han quedado sin empleo, sino que con una variación en su relación laboral nos permite no solo ahora acompañarles con el bono proteger, sino buscar que al pasar esta emergencia logren reincorporarse con sus condiciones laborales tal y como las tenían previo a la emergencia. Para el ministro Bermúdez, los primeros 33 mil beneficiarios, ¿cómo fueron seleccionados? Y sabemos que hay diferentes montos. Este primer grupo son los mismos, cuentan con un mismo monto. ¿Qué características tienen estos seleccionados? ¿O si se van a hacer diferencias en los grupos de los montos? Sí, estos 33 mil beneficiarios del bono proteger estarán compuestos por las personas que nos han hecho llegar en la última semana sus solicitudes vía la plataforma proteger.go.cr. Ese es el portal universal por el cual se reciben las solicitudes de las personas con una afectación laboral. Esperamos estar atendiendo de todos los 5 grupos de población objetivo a los cuales se está dirigiendo este beneficio, teniendo claro también que ahora el decreto nos brinda un marco para priorización y para el análisis, de tal manera que demos un marco claro de quiénes serán las personas que ingresen. Así es como hemos establecido que las 5 poblaciones beneficiarias son personas que hayan sido despedidas o cesadas de su puesto de empleo, personas a las que se les ha suspendido su contrato laboral, personas a las que se les ha reducido la jornada, y trabajadores independientes y trabajadores informales a los cuales se les ha reducido los ingresos justo por esta coyuntura. Igualmente se utilizan criterios de priorización relacionados con el tipo de afectación, con el ingreso reportado a partir de la afectación, la jefatura del hogar, también el número de dependientes, y esto queda bien detallado en el decreto que justo se acaba de firmar y que pasa a ser ahora nuestro marco de referencia para garantizar el análisis y el proceso de asignación de los recursos. Para el presidente de la República, Noticias Repretel consulta. Incopesca, IMAS e INAMU cuestionan el proyecto de las anualidades presentado por el mismo gobierno en los criterios enviados al Congreso, firmados por los presidentes ejecutivos de estas instituciones. No se habló de este plan con el gabinete, que ahora los mismos jerarcas están cuestionando el proyecto de gobierno. El proyecto de gobierno es claro y se va a avanzar en esa línea, es decir, el tema de utilizar las anualidades de este año por la situación excepcional para apoyar a las personas es una decisión que ya hemos adoptado. Ciertamente, por ejemplo, en el caso de IMAS, que don Juan Luis está aquí, no hay una oposición al proyecto, pero sí lo que hay es una observación que la redacción actual no es la redacción correcta, que podría mejorarse esa redacción. Y lo que lanza en ese caso la institución de don Juan Luis y don Juan Luis es una petición a mejorar la redacción en aras de la claridad. Pero la línea de gobierno en esto es unívoca, se avanza con el tema de las anualidades porque se requiere de esos fondos para proteger a las personas que hoy están en una situación difícil. El ministro Bermúdez tal vez quiera... Así es, yo puedo referirme rápidamente. Los procesos de consulta de todos los proyectos de ley son aprovechados como espacios en los cuales el texto puede mejorar. En ese sentido, el planteamiento del Instituto Mixto de Ayuda Social es justo precisar un poco más la redacción a efectos de tener claro que ese marco de aprovechamiento de los recursos en el aumento de las anualidades o de las anualidades del año 2020 se restringe justo a este periodo anual en el que tenemos la afectación de emergencia. Pero sin duda, hemos dado el apoyo a que se continúe con el análisis y la aprobación en tanto esas precisiones sean realizadas. Esto es algo común en el trámite de cualquier proyecto legislativo. Para los ministros de Trabajo y Desarrollo Humano, ¿cuáles van a ser los métodos de control que garanticen que el dinero de proteger va a llegar realmente a las personas que lo necesitan?
Bueno, es muy importante señalar que primero que todo el reglamento contempla algunos mecanismos de exclusión, es decir, hay unas poblaciones que no pueden accesar al bono proteger porque no son las poblaciones a las cuales va dirigido. Ya sabemos que el bono proteger va dirigido a personas que tienen un cambio en su situación laboral a razón del COVID, entonces eso ya genera un primer mecanismo de exclusión. Hay un segundo mecanismo que tiene que ver con la validación de la información que aportan las personas en el tanto y cuanto. Es importante no solo que la declaración jurada exprese la situación real de las personas tal y como se pide en el formulario, sino que también, por supuesto, pesarán los aspectos que se han definido con respecto a la priorización de pago. Entonces, se han establecido en el reglamento también cuáles son los mecanismos de priorización de pago, sin que esto signifique que es una exclusión a las personas beneficiarias que ha contemplado el reglamento. También es importante resaltar que tenemos en el mecanismo como tal de la plataforma elementos que nos permitirán ir haciendo las validaciones de la información que tenemos y también poder ir generando indicadores de rendición de cuentas donde podremos no solo ver cuántas personas han solicitado, sino también cuántas personas han sido aprobadas para acceder al beneficio y por supuesto también podremos ir haciendo una correlación entre la colocación de los recursos y la población que tenemos acá. Esto es muy importante porque con los mecanismos aquí previstos esperamos no solo poder generar reportes de rendición de cuentas, sino también al término del proceso, pues generar un informe amplio de cuál ha sido el nivel de ejecución y hacia dónde se destinaron los recursos. Ministro. Vale la pena complementar a lo que ha planteado la ministra Dinarte, que también en el proceso de análisis se incorpora la declaración jurada de las personas, la cual es un instrumento vinculante de responsabilidades para la persona que está solicitando el bono proteger. Es así como en caso de que se nos haya brindado información falsa o errónea que lleve a la administración pública a error en la asignación de los beneficios, esta persona se expone a que se sienten las responsabilidades administrativas, dígase la revocatoria del beneficio y las acciones que corresponda para la recuperación de los fondos, así como penales correspondientes. Pero también el decreto nos habilita a hacer uso de distintas bases de información a efectos de que podamos nosotros corroborar la información que la persona nos ha dado, en tal sentido de que podamos así garantizar que la información es corroborada, es analizada y el beneficio se otorga a quien sí lo necesita. Presidente, monumental consulta. La Asamblea Legislativa devolvió a primer debate el proyecto de ley sobre subsidios con recursos provenientes del precio del combustible y hoy canceló la sesión por falta de acuerdos. ¿Cuál es el grado de urgencia que pide el gobierno al Congreso para la votación y aprobación de proyectos como este que a la larga permitirán un mayor alcance del Plan Proteger? Lo primero que tengo que decir es que yo, como lo he reiterado, le agradezco mucho a la Asamblea Legislativa y a los diputados y a las diputadas el trabajo que han hecho durante todo el gobierno, pero particularmente en estos meses de emergencia. Yo creo que vale la pena recordar muchas veces, y no ha sido el caso en esta administración, las grandes críticas a las asambleas legislativas sobre la relevancia de su trabajo, o si había trabajo del todo o no. Pero esta asamblea legislativa ciertamente ha demostrado una gran capacidad de producir proyectos de ley. En cuanto a la urgencia, sí, hay una gran urgencia. Hay costarricenses hoy que podremos atender a unas 33 mil personas en estos días, gracias al esfuerzo hecho, pero ciertamente dependemos de ese apoyo en la Asamblea Legislativa para poder cubrir a más personas. No tengo duda que el trabajo de los diputados y las diputadas hará que eso se logre prontamente. También entiendo que en la lógica que estamos, se está trabajando de una forma acelerada, de una forma de emergencia. Haya casos como en el proyecto de combustibles que hubo que volver a primer debate para arreglar un elemento, para tener otra vez el primer debate y ojalá pronto el segundo, o que en la construcción de los acuerdos políticos y de los textos técnicos tengan que suspender una sesión para hacer el trabajo interno para llevarlo a una sesión próxima. Entonces, no lo veo como un tema de atraso, sino como un tema de trabajo en acomodo para que las cosas salgan bien.
Entonces, hay urgencia, pero sé que hay un gran trabajo y eso es lo que creo yo y llamo a que nos mantengamos unidos para que saquemos ese trabajo. Y yo lo que manifiesto es agradecimiento, no en lo personal, sino agradecimiento por y para el país por lo que se está haciendo allí, como nosotros en nuestra parte en el Ejecutivo estamos trabajando con todo frente a esta situación del COVID-19. También para el presidente de la República, varios medios nos consultan. ¿Se sabe que se gestiona un préstamo con el FMI? ¿Hay algún pedido de donación de deuda con el país? ¿Puede detallar más sobre la propuesta al Fondo Monetario Internacional sobre para las tasas de apoyo presupuestario sean cero y a largo plazo? La misión del Fondo Monetario Internacional terminó el día de ayer su primera visita. Y lo que se está trabajando en este contexto con el fondo es un primer acuerdo de un préstamo rápido. Y decimos un primer acuerdo porque hay una situación de crisis global. Esto no es algo que solo está haciendo Costa Rica. Muchos países están acudiendo al fondo para esto. Ya lo hizo también El Salvador y Panamá, por ejemplo. Nosotros estamos acudiendo por un monto de 508 millones en una modalidad rápida. El llamado que yo he hecho es un llamado internacional que ya fue atendido, por ejemplo, por el presidente de Argentina, don Alberto Fernández, porque va a ser muy necesaria la ayuda para muchos países. Ya hay más de 17 países, solo en América Latina, que han pedido apoyo al fondo. Y mi petitoria es generalizada de que si esos préstamos a futuro para los países como Costa Rica, pero en general latinoamericanos, tienen tasas muy altas, todos nos vamos a empobrecer, toda la región se va a empobrecer. El mismo Fondo Monetario dijo que se requieren acciones excepcionales y extraordinarias para proteger a la gente. Entonces, mi petición mundial ha sido una medida extraordinaria, es que los créditos sean a tasa cero y a tasa fija, es decir, que no haya que pagar intereses altos o intereses y que sea así por todo el tiempo del crédito y que sea un plazo amplio. Y he llamado a otros líderes a unirse a esta petición, pero eso es lo que tiene como objetivo final es proteger a nuestro país y a las personas de nuestra región. Para la ministra de Trabajo y el ministro Bermúdez, ¿tenemos información de cuál es el tráfico de la página proteger.gov.cr y hasta cuándo hay tiempo de inscribirse para recibir o ser valorado para el plan Proteger? El tráfico varía significativamente en los últimos días. En realidad ha venido decreciendo de forma significativa desde el lanzamiento, que tuvimos una gran visitación. Esto es importante resaltarlo porque no solo está normalizado la incorporación de la información por parte de la gente y el funcionamiento de la página, sino que también tenemos esta situación de que ha venido, ¿verdad?, reduciéndose la participación de las personas. Y es importante decirlo además, esto nos ha permitido también no solo poder estar reportando sobre el número de las personas que ya finalizaron su gestión, sino que también nos ha permitido tener mayor claridad de cuáles son los principales niveles de afectación que está teniendo la población. Ministro. Sí, es importante que las personas en su casa tengan la tranquilidad de que en este momento no hay un plazo establecido en el cual la página deje de estar disponible. Al contrario, lo que hemos determinado es que la plataforma proteger.go.cr esté disponible durante el tiempo de la emergencia, porque sabemos que hay muchas personas que de previo al llenado han tenido que recurrir a que sus patronos, a que el lugar donde trabajaban les brinde la documentación necesaria para hacer la comprobación del cambio en su situación laboral. En ese sentido, no tengan temor de que la página vaya en algún momento a dejar de funcionar, al contrario, estará abierta para atender las solicitudes durante este periodo de emergencia. Para el presidente de la República, Noticias Colombia nos consulta, ¿se mantiene la intención que empresas que mantienen buena salud financiera sean eventualmente contribuyentes del llamado impuesto solidario para ayudar a las personas afectadas por la crisis? ¿Este impuesto será contemplado en el marco del Plan Proteger? Para este tema yo quisiera pedirle a la prensa y a quienes nos ven que me presten tal vez un momento de atención especial.
para referirme a estos temas. Y voy a hacer una intervención tal vez un poco general de qué punto estamos de la atención de la emergencia. En el punto de salud, como lo decían antes don Daniel y don Román, estamos en un momento en que hemos emitido una serie de directrices y de acciones y estamos, sin bajar la guardia, conteniendo el COVID-19. Y subrayo, sin bajar la guardia, porque no podemos bajar la guardia. Pero el tema de salud, bien que mal, Costa Rica lo ha llevado de una manera positiva. Es decir, no ha sobrepasado nuestras capacidades en el sistema de salud costarricense. Y ese es el primer momento de atención. En un segundo momento de atención, se está culminando hoy, y veremos sus resultados el lunes, cuando en la plataforma Proteger podamos ya tener un canal para ayudar a las personas afectadas económicamente por esta crisis. Y hay otra dimensión, que es la económica, donde se han tomado ya algunas primeras decisiones para aliviar, o en la medida de lo posible, al empleo y a las empresas para que la pérdida de empleo no sea todavía mayor. Ya se han optado, pero ciertamente por esta crisis tendremos que tomar otras decisiones económicas. Ahora, aquí quiero subrayar dos cosas. Una, me lo comentaba la ministra Dinarte hace poco, de las personas que están en la plataforma Proteger, que son casi 400,000, hay 250,000 personas que registran hoy tener cero ingresos. Es decir, 250,000 de personas que registran tener cero ingresos. Y esa es una situación crítica. Eso nos tiene que doler a todos los costarricenses, porque estamos hablando de una población costarricense que está en un momento muy difícil. Por eso yo hago ese llamado constante a, es un momento de solidaridad, es un momento de unión. Eso es lo que hoy este país necesita más que nunca. Como presidente de la República, en las necesarias medidas económicas que haya que adoptar, manifestaré los siguientes pasos una vez que tengamos ese cuadro de mando, que está muy avanzado, con cuáles son las medidas que le propondremos al país y a la Asamblea Legislativa. Hoy estamos en el momento que tenemos que seguir conteniendo la salud y el buen estado de la salud y proteger a esas personas que no están teniendo ingresos. Eso es la prioridad en este momento. Y estamos llegando ahí con buen suceso. También, por eso necesitamos esos fondos que nos tiene que aprobar la Asamblea Legislativa casualmente para llegar a esas 250,000 personas que reportan cero ingresos, más otro tanto más que reportan ingresos disminuidos. Por eso necesitamos esa aprobación y la pedimos. Y sabemos que hay voluntad. Es para ayudar a estas personas, a nuestros hermanos y hermanas costarricenses. Eso es lo que toca ahora. Cuando logramos eso, tendremos que abordar la discusión económica. Como lo dije antes, ya hemos empezado esa discusión a nivel internacional, por ejemplo, con los organismos financieros. Y estamos pidiendo las mejores condiciones para nuestro país, para estar mejor nosotros. Entiendo que ese es mi rol en un momento que necesitamos proteger a nuestro país. Y habrá que discutir otras medidas económicas. ¿Cuáles? Llegará su momento para discutirlas. Yo como presidente me decantaré, pero sí puedo adelantar que necesitamos distribuir las cargas entre los sectores del país, diversos, muchos, que tienen la posibilidad. Es un momento para estar unidos y ser solidarios. También llamo la atención de las y los costarricenses que pongamos atención al debate público que hay. Porque hay muchos sectores que cuestionan a los otros. Yo creo que el mejor abordaje es qué podemos poner cada uno de nosotros y qué pueden poner los otros también. Porque solo unidos saldremos adelante. Solo juntos. Estamos frente a una de las situaciones más difíciles de los últimos 40 años en el mundo. Solo juntos, sin partidos políticos, sin banderas sectoriales, sin a mí no, al otro sí,
Sin esas cosas, solo juntas y juntos saldremos adelante bien de esto, como lo hemos hecho hasta ahora. Eso es lo que vendrá en los próximos días y semanas en nuestro país. Y la mejor forma de hacerlo es con solidaridad y con unión. Esos son los principios que tienen que proteger a Costa Rica en estos días que están por delante. Presidente, el observador consulta. Usted mencionó ayer que existe un grupo que analiza las curvas y estadísticas de la enfermedad y los escenarios de reapertura del país. ¿Quiénes están en este grupo? ¿Quién lo lidera? ¿Existe representación interinstitucional o intersectorial? En efecto, hay un grupo de trabajo a dos niveles. Ese grupo es derivado de lo que es el COE, el Comité Operativo de Emergencias. Ahí está el ministro de Salud, el presidente ejecutivo de la Caja, la ministra de Comunicación, el ministro de Seguridad, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, y en ocasiones se invitan a otros jerarcas, pero ese es el grupo que está allí con alguna también asesoría legal. Ese grupo ha dispuesto o ha asignado a mandos técnicos de cada una de esas instituciones, y disculpen, yo presido ese grupo, yo participo de él. Cada una de esas instituciones ha instruido a sus equipos técnicos a formar un grupo espejo con la mejor información disponible de cada institución, sus mejores técnicos, para ver las diferentes dimensiones en el tema de salud. Es decir, es un grupo técnico interinstitucional. Y este grupo técnico interinstitucional tiene a su cargo el generar un cuadro de mando, que será puesto a, o que es puesto a, la disposición de los jerarcas del COE, es decir, a los señores ministros que he mencionado y a mi persona, para la toma de decisiones. Ese es el grupo que existe en esos dos niveles, tanto el grupo técnico como el grupo político jerárquico, que es el que adopta las decisiones. A su vez, esos grupos técnicos se alimentan con insumos de la academia, de centros de investigación o universitarios, con insumos también de la empresa privada y otros que vienen a depurar o mejorar la calidad de la información que se tiene para elevarlo a nosotros para la toma de decisiones. Ese es el modelo que usamos para este análisis y que esperamos también que en los próximos días compartamos con el país cuáles son los siguientes pasos en materia de la emergencia de salud con los pasos que abordaremos próximamente. Para la ministra de Trabajo y el ministro de Desarrollo Humano nos consultan varios medios. ¿Cuál es el llamado que debemos hacerle a la población que ni siquiera ha recibido un mensaje de haber recibido los documentos? Sí, ya desde hace dos días empezamos las notificaciones. Tenemos más de 245 mil personas que ya han sido notificadas de que hemos recibido la información. Aprovecho para informarles, la notificación le está llegando a las personas desde un correo electrónico que se llama, que básicamente es bonoproteger@ice.go.cr. Bono proteger con la B y la P en mayúscula. Y además también están recibiendo notificaciones vía SMS por el teléfono 8381-0500. Esos son los canales que estamos utilizando para la notificación. Es importante recordarles que por ese medio solamente le vamos a notificar, ya sea de que su caso está en estudio, de que su bono ha sido autorizado o de que ya empezamos a girar los recursos. Pero es importante, por supuesto, que no, que si perciben un correo o una notificación por SMS de otro canal pidiéndoles información o conectándolos con otra página, por favor, no sigan esas instrucciones porque ese canal es exclusivamente de notificaciones. Por supuesto, esto es un proceso que va a seguir en camino, seguiremos notificando, es una situación básicamente de tiempo por la gran cantidad de casos. Y efectivamente este fin de semana esperamos concluir con las notificaciones de los casos que ya han sido validados, por supuesto, que ya están ingresados en la plataforma y también la notificación de los casos en los que ya se ha autorizado el bono proteger. Ministro.
Muy rápidamente agregar nada más que efectivamente cuando salió la plataforma les pedimos a la población un compás de tiempo de alrededor de unos 10 días para que estas notificaciones estuvieran llegando ¿a dónde? Al medio de notificación que ustedes habían asignado a la hora de llenar el formulario, dígase el correo electrónico o bien el número de teléfono. Ya hoy más de un 60% de las personas que llenaron su formulario han sido notificadas, de tal manera que así como estamos cumpliendo ahora y con la firma del decreto que se ha hecho hoy, cumpliremos también con el siguiente plazo que habíamos dicho, que es emitir los primeros pagos antes de que terminara el mes de abril. Don Carlos, CR hoy nos consulta, ¿cuál es la ruta para reactivar la economía? ¿Por qué lo que se ha presentado hasta ahora con planes de subsidios y moratorias? ¿Qué viene después? Bueno, creo que lo primero, la ruta para reactivar la economía es que no tengamos en primera instancia una crisis de pandemia. Eso es lo fundamental. Muchos países que lo estamos viendo ahora, que se ha agravado la crisis de salud, van a tener mucho mayores dificultades para activar sus economías. Entonces, el primer paso es que tengamos controlada la situación de salud. No hay un escenario donde haya pandemia o donde haya grandes afectaciones en salud en un país y logre activar su economía. Entonces, lo primero, el paso de mantener contenido el tema de salud es una precondición necesaria. Y por ahí lo hemos hecho de manera satisfactoria hasta el día de hoy. Esa es la primera precondición. La segunda precondición es paz social. ¿Por qué? Porque en un país donde haya control en la pandemia, pero haya gente con hambre, no vamos a poder generar reactivación, porque vamos a perder nuestra paz social. Entonces, ¿qué es ese segundo paso? La solidaridad y la protección social, lo que estamos haciendo el día de hoy, proteger a muchas personas sin protección de la salud y sin protección en materia de las necesidades básicas de las personas, no es posible una reactivación. Tercera precondición, podemos tener protección en materia de salud, podemos tener la alimentación básica. Si no tenemos estabilidad macroeconómica, no vamos a tener una reactivación. ¿Por qué? Porque vamos a generar una situación muy difícil de las finanzas públicas y en general de las tasas de interés de la economía y la inflación y otros indicadores. Entonces, en este tránsito necesitamos mantener la estabilidad macroeconómica del país, que eso es uno de los pasos, como mencionaba antes, que debemos llevar adelante. Y cuarto, logrando mantener estas tres anteriores que yo he dicho. La cuarta, necesitamos llevar adelante otra serie de reformas que modernizan la parte económica de nuestro país. Muchas ya las hemos llevado adelante. Otras tendremos que llevarlas en paralelo mientras atendemos la emergencia del COVID. Y ahí estamos refiriéndonos a impulsar la obra pública. Había personas que consultaban o que cuestionaban que enviáramos créditos para la obra pública, por ejemplo. Bueno, pero si en este tiempo paramos la construcción de la carretera San José-San Ramón, si paramos la carretera a San José-San Carlos o Cartago, o si eventualmente paramos el tren, ¿cuál va a ser la reactivación económica? Al contrario, es un momento de inversión pública que tiene que ir paralela a la acción del COVID. Tenemos que llevar adelante otras reformas claves, como la reforma al INAH para mejorar la capacitación. Tenemos que llevar adelante reformas a la educación superior, como la que hemos planteado en CONAPE. Es decir, toda una ruta de reformas y agenda que tenemos como país, independiente del COVID, tiene que hacerse paralelo, es decir, es más trabajo. Eso será mucho de lo que llevará adelante una reactivación de nuestra economía. Pero creo que también los costarricenses tenemos que tener claro, no es que en unas semanas o en unos meses el Ministerio de Salud va a decir que cambiamos las normas y volvemos al mundo que teníamos en enero o febrero de este año. Será un mundo distinto. Habrá una economía global que tendrá mucha dificultad, tendremos que cambiar la forma en que producimos y en que nos movilizamos, el distanciamiento social estará muy presente y tendremos que innovar y en muchos casos reinventarnos. Ese es el mundo al que nos vamos a encaminar. La mejor forma de afrontar ese mundo, además de proteger la dimensión de la salud social de las personas y económica del país, será modernizando, innovando
y muy importante, siendo solidarios y manteniendo un país que es plural y diverso, pero manteniéndolo unido. En el momento que Costa Rica entre a polarizarse, lo que vendrá es a sumar un problema más. Uno de los grandes tareas que tenemos por delante es mantenernos unidos para sacar esta tarea. Presidente, tenemos una última consulta de La Voz de América sobre la propuesta ante el Fondo Monetario Internacional. ¿Se piensa llevar como una iniciativa regional ante el organismo? Bueno, casualmente me están comunicando que, por ejemplo, el secretario de la Organización de Estados Americanos, don Luis Almagro, ha acogido la propuesta de Costa Rica y se está sumando también a la propuesta con lo que buscaríamos concertar a más líderes de la región para buscar esas condiciones en los organismos multilaterales de financiamiento, también siguiendo la misma línea que el Fondo Monetario ha dicho que se necesitan soluciones extraordinarias y excepcionales para proteger a la gente. Entonces, creo que este llamado que hacemos desde Costa Rica y que he hecho para que otros presidentes y líderes, en este caso como el secretario Almagro, nos unamos para coordinar esto, es algo muy positivo y en lo cual tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando en la atención local de la emergencia, en ayudar a las familias, en sostener la parte económica, en planificar el futuro y también en la esfera internacional para que nos vaya lo mejor. Ese será mucho de nuestro trabajo, ha sido mucho nuestro trabajo y seguirá siendo mucho nuestro trabajo en los días y semanas y meses que vienen. Escuchamos el mensaje final, presidente, que le hace a la ciudadanía. Mi mensaje final no es muy diferente al que he dicho. Costa Rica necesita trabajar, trabajar y trabajar para salir adelante, pero yo agregaría algo especial a ese llamado que yo he hecho siempre de trabajar duro. No solo necesitamos trabajar, 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 necesitamos unión, unión, unión y necesitamos hoy más que nunca solidaridad, solidaridad y solidaridad. De este modo, damos por finalizada la conferencia de prensa de este viernes 17 de abril. Antes de despedir y agradecerle a las autoridades, queremos invitar a las personas que siguen la transmisión, que estén pendientes de los Facebook de el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de el Instituto Mixto de Ayuda Social en la tarde de mañana sábado, en el que van a hacer los respectivos jerarcas van a hacer una transmisión en vivo para abordar las dudas de las poblaciones a los que ellos llegan. Así que les pedimos a la ciudadanía estar pendiente de estas páginas de red social. Le agradecemos la compañía al presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yanina Dinarte, y al ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo de LIMAS, Juan Luis Bermúdez. De este modo, damos por concluida la conferencia. Nos escuchamos mañana al ser las 12:45. Buenas tardes.